día tenemos a un artista que terminó la universidad con honores y que además de lienzo, trabaja el papel con diferentes técnicas, asemejándose bastante a un collage. Una figura recurrente en su obra es la mujer. Pero dejemos que sea ella quien nos cuente qué hay detrás del arte de Patricia Eizaguirre. ¡Vamos! Hola. Hola, Pati. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Acá, fastidiándote un ratito. ¿Y eso? Ay, quisimos hacer una entrada así espectacular a tu casa, no sé cómo habrá salido. Bueno, pero bueno. Vamos, te invito a un cafecito. Ay, qué rico, ya. Vamos, 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 qué bueno. Ajá, qué rico se ve esto. Sí, pues te estaba esperando. Ah, me haces, o sea, no me estoy robando el desayuno de tu esposo. Para nada, ya, bueno, en parte, pero no. Ah, bueno. A ver, te sirvo un poquito. Sí, por favor. ¿Cómo funciona esto? A eso sí no sé, eso es que este, a ver. Creo que tienes que... A ver, hagamos. Sí, a ver, yo cojo y tú aprietas, ¿eh? Ya. Bueno, pero cuidado, es un desastre, se nota que no... Ahí está. Ahora yo me sirvo. Ah, no salió. No, tú me tienes que servir a mí. Ajá, ahí está. Ya, ahora, de nuevo. No, ya no hay que apretar. Ahora te toca a ti. Un éxito esto, ¿eh? ¿Azúcar? Oye, Pati, ya, no, o sea, así nomás, sin azúcar. ¿Siempre estuviste segura de querer estudiar arte, o de ser artista? No, bueno, al comienzo no estaba muy segura por dónde iba a ir, ¿no? Bueno, típico, pues, que sales del colegio y estás así como confundido. Y bueno, después de un poco dar vueltas en varias cosas, me metí a talleres de arte porque estaba convencida que no podía entrar a un sitio convencional, estructurado. Ah, no te creo, convencida de eso, ¿por qué? Porque venía de un colegio muy formal, muy estricto, ya, muy rígido. Donde el arte no era una opción. No, donde el arte no se enseñaba, o sea, el arte estaba asociado a otras cosas que no tenían nada que ver con las artes plásticas, ¿no? Y bueno, de ahí entré a talleres y con los talleres me fui ablandando en cuanto al tema del sistema, ¿no? Ya. Y decidí que mejor era entrar a un lugar para tener cierta disciplina que obviamente en los talleres no lo iba a tener, ¿no? Uh-huh. Así fue que entré a la universidad. Ya. Pero me costó porque no quería estar en una institución, ¿no? ¿Tú siempre supiste que querías pintura o cuando entraste no estabas muy segura? Siempre quise hacer pintura. Cuando entré a artes estaba convencida de hacer pintura y hice 6 años de pintura. Dentro de ese tiempo llevas cursos selectivos como grabado, que también me fascinaba porque es un proceso de bastantes metodología. Y el último año hice cerámica, que me fascinó, ¿no? Me envolvió, pero al final siempre regresaba a la pintura, ¿no? Porque es diferente, es un tema, Es tu fuerte, ¿no? Claro. Es tu fuerte, aunque tu pintura, tu propuesta es bien técnicas mezcladas, ¿no es cierto? Sí, claro, es técnica mixta. Medio collage también, ¿no? Sí, hago óleo, que es la base, lo clásico. Y lo último que sí estoy trabajando bastante es este dibujo sobre papel y collage, corto piezas de dibujos que ya he hecho y que los vuelvo a replantear, ¿no? Qué bueno. ¿Estás expuesto a ese dibujo? Sí, he estado en la Feria Park por tercer año consecutivo con la Galería Borsellinetti. Y bueno, siempre estoy participando en colectivas, haciendo individuales cada año, cada 2 años. Qué bueno, ya no paras de trabajar. Sí, bueno, esa es la idea, ¿no? Oye, qué rico ese pan. Sí, bueno, ese pan lo hace mi esposo, que tiene una panadería que se llama El Artesán. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y ahí veo un montón de obras. Esas no son tuyas, esas son de amigos. La mayoría son de amigos, ¿no? Uh-huh. Algunas que he adquirido, otras que he hecho trueque a través del tiempo. A ver, ¿las vemos? Sí, ¿me puedo claro. dar un pancito? Por supuesto. Ya. Bueno, tengo algunas piezas de amigos que en algunos casos he cambiado, otros me han regalado o los he adquirido, ¿no? Tengo una pieza de Fito Espinosa, Jorge Castilla Barén. Todavía no tiene los sus personajes. Claro, esto es de la primera etapa, ¿no? Antiguo. Sí, tendrá pues 20 años ese trabajo.
¿Cuál que más me dijiste? Jorge Castilla Bambaré, Amadeo, Natalia Revilla, Rosamar Corcuera. ¿Ese estudio? Sí, que fue un trabajo que lo hice hace como 20 años también, que fue cuando empezamos a salir juntos. Ah, tú con tu esposo, sí. La pareja. Sí, sí, sí. Pero ¿y las lágrimas no estaban convencidos en él? No, estábamos llorando, pues. Qué bueno, a ver, ¿qué más tienes por ahí? ¿Y este de acá, este es estudio? Sí, ese es mío. ¿No? Sí, sí. Es una pieza al óleo. Con textura. Con tu época negra. Sí, claro. Las casas negras, ¿no? Uh-huh. Sí. Que has retomado, ¿no? Porque en el parque presentaste sí, la... Sí, sí, pero esta vez trabajé en papel, ¿no? En tintas y acrílicos. Uh-huh. Y ese es de Pacho. ¿Este es de Pacho también? Sí, ese es de Pacho. Es de la época que él hacía collage. Mira. Sí. O sea, hace pan y hace también collage. ¿Y es una pizza o no? No, pizza no es. Es la luna y la luna llena. Es en un tiempo en el que hacía collage, escultura, un tiempo muy bonito, hace unos cuantos años. Pero de esa época aproveché muy bien lo que era la escultura para hacer lo que hago ahora, esculturas en pan. Y esa pieza también es de él, que es una escultura. ¿Esta también es de Pacho? Sí, sí. O sea, también hace escultura. Claro, lo que pasa es que él tiene una base artística, ¿no? Que ha derivado a la pastelería y a la panadería, pero su base es artística. No te puedo creer. Sí, sí. Bueno, y ahora con la panadería artesanal, entre septiembre y octubre, voy a Europa a un campeonato mundial de panadería artesanal con las esculturas de pan. Y espero que Patricia me acompañe. Este es el taller de Pati. Cuéntanos, Pati, a ver qué tenemos por acá. Por ejemplo, esto es de tu serie negra, ¿no? Bueno, es parte de la serie negra, ¿no? En realidad es el principio de la serie. Bueno, ahora todavía acá hay un poco de color. Es un trabajo al óleo sobre lienzo. En realidad todavía no está terminado, está en proceso. Ah, okay. Pero lo cuelgo porque así lo voy mirando y conforme va pasando el tiempo, bueno, sé más o menos cómo ir abordándolo, ¿no? Te va diciendo qué vas a hacer. Sí, claro. ¿Y te pasa a veces que no te dice nada? Sí. A veces el trabajo se cierra y, bueno, no habla, ¿no? Y hay que dejar que transcurra y que madure y, bueno, que uno ya tenga las ideas más claras de cómo lo vas a ir replanteando. Esto, cuéntame. Bueno, eso fue para una muestra colectiva que el tema eran las muñecas. ¿De hace poco o no? No, ya hace unos años. Habrán sido cuatro años más o menos, ¿no? Esto acá, qué bonito. Eso es una yanchama. ¿Una qué, perdón? Bueno, es un dibujo. Botarlo, ¿no? Sí, es un dibujo. ¿Ahí no hay? Sobre una yanchama, que es una corteza de árbol que se va dando, se va... Está pintado en la corteza, ¿no? Sí, esto es una corteza. Sí. Ah, qué interesante. Que fue para una muestra colectiva, que el tema era la selva, pero como yo no conocía la selva, busqué un material que se utilizara allá. Ya. Y bueno, investigué un poco hasta que encontré cómo conseguirla y la apliqué para el trabajo, ¿no? Eso sea, fue un pretexto. Acá aparte, un poco de collage, ¿no? Eso está... Sí, y se prestaba también dentro de mi trabajo porque tiene esta cuestión de piel, ¿no? Que es la que yo siempre busco dentro de todo lo que he hecho siempre. Y es muy orgánico, ¿no? Sí, como material. Sí. Uh-huh. Hice una serie y bueno, esta es la pieza que... Y siempre la mujer, ¿no? La cara y las piernas. Sí. Y la técnica mixta, ¿no? ¿Y qué estás trabajando ahora, Pati? Ahora estoy trabajando unas piezas en blanco y negro. En este caso, la capa es muy leve y trabajo con lápices acuarelables y técnica mixta. ¿Y lo mojas todo? ¿O el papel queda empapado o no? Primero empapo todo el papel. ¿Lo mojas con agua solamente? Sí, lo mojo y ahí empiezo y el lápiz corre fácilmente, ¿no? Como si fuera un plumón de tinta. Uh-huh. O sea, no se estanca porque como tiene ese papel mojado, corre con facilidad. Y trabajo un poco con temas de collage, que son dibujos que ya he hecho previamente, o que por alguna razón no me han gustado. ¿Dibujos que los has hecho especialmente para estos o no? No. Que pueden ser dibujos, por ejemplo, como esto, ¿no? Que quizás no llegan a algo que a mí me hable y los vuelvo a recortar y los vuelvo a replantear, ¿no?
Ese creo que no está pegado. No, este, por ejemplo, es un personaje que ha ido rotando en el trabajo y que en un principio lo coloqué acá, después lo coloqué acá y así, y al final decidí que su sitio era este. Hasta el momento. Hasta el momento, por eso es que no lo he pegado, porque en realidad... ¿Y con qué lo pegas? Con cola. Con cola. Sí. Entonces es un trabajo que va tomando cuerpo en función cuando yo lo voy observando y a través del tiempo, ¿no? ¿Piensas que le vas a poner más color o sí, claro, la idea es que va a tener más color. Ahorita solamente hay dos personajes pegados, pero probablemente aparezcan otros elementos, ¿no? Que van a salir de otros dibujos que voy a replantear. Qué bueno, y allá, y eso acá, también lo estás trabajando. Sí, ese es un trabajo en telas. Esta diferencia del otro, este es tela, ¿no? Sí, es un lienzo pintado al óleo, ¿no? Ahorita está en proceso. Voy trabajando por capas, ¿no? Inicialmente toda esta parte de acá es la base, que ha sido roja una vez. ¿Inicialmente todo fue así rojo? Sí, de ese rojo intenso. Y después viene esta capa entre ocres, blancos, amarillos, donde voy simplificando las formas que no quiero que aparezcan, ¿no? O sea, tú cuando empiezas el cuadro no sabes exactamente qué va a salir. Vas a ir descubriendo en el camino. Sí. Conforme voy avanzando, voy colocando o eliminando cosas que veo que ya no deberían estar, ¿no? ¿Estos son dos, van a ser dos piezas separadas o...? En realidad son dos lienzos que están unidos. Y la idea es que, bueno, lo que pasa es que normalmente empiezo con una pieza y esa pieza hay veces va creciendo, ¿no? En este caso ahorita está formado por dos. Ya, y se va a presentar a la hora que lo enmarques, enmarcas todo. Sí, como uno solo. Como una sola cosa. La idea es que se vea un poco, ¿no? La junta. La unión. Ajá. Qué bonito. ¿Firmas tus trabajos? No, normalmente los firmo por atrás, ¿no? Para que no interrumpa la imagen. Ahí está. Patricia de Aguirre, 80 por 80. Ah, se pone la dimensión y se pone el año y si hay título, título, ¿no? ¿Cómo se llama este? No tiene título. Normalmente los trabajos que pinto en tela es raro que les ponga título, ¿no? ¿Y el título de dónde te viene? ¿Así lo que te diga el cuadro? No, viene por algo, ¿no? Pero por eso casi siempre prefiero que tenga una lectura más abierta. Porque si tú colocas un título que es como que ya estás dirigiendo mucho al que lo ve, claro, ¿no? Claro. ¿Vas a mantener acá tu personaje todavía femenino? No sé, todavía estoy decidiéndolo, ¿no? En realidad este personaje todavía es muy fuerte y probablemente lo elimine por partes. O sea, todavía estoy en eso. ¿Qué nos vas a regalar? ¿Qué nos vas a ofrecer? He empezado a trabajar una serie. ¿Tienes estos cuatro que están ya planteados? Sí, he escogido cuatro trabajos justamente porque uno es el que se llevan ustedes. Uno como es para regalo, nosotros. Sí. Y los he empezado porque como yo tengo un proceso relativamente lento, he decidido avanzarlos y ahorita voy a seguir avanzándolos, pero necesito mi mandil para poder pintar. Ya, yo no necesito, ¿no? No, tú no. Siempre tienes la enredadera también, ¿no? Como parte de tu trabajo. Sí, bueno, la enredadera es algo que yo lo veo como muy limeño, ¿no? Y me agrada como imagen porque como que ayuda a envolver o a empalmar con otras cosas.
Este es un lápiz acuarelable. Pues en este caso no lo estoy usando con agua, pero puedo, por ejemplo, agarrar con el pincel, mojo un poco y puedo ir estirando un poco y quitándole un poco su, borrándolo, ¿ves? Y si no me gusta esta rama, se fue. Se fue. Es un lápiz mágico, le digo yo. Y el fondo, el papel es un papel blanco de acuarela. Es un papel blanco de acuarela que lo pinto con negro o con otros tonos medio rojizos hasta que dejo que se seque, porque no acelero el proceso de secado. Uh-huh. Y de ahí voy dibujando con el lápiz o con tinta o con témpera o con acrílico, ¿no? Esta serie es más que todo con lápiz porque me permite avanzar relativamente rápido, porque yo de por sí soy lenta en mi proceso, ¿no? Entonces me engolosino mucho con el material. Bueno, ¿qué les parece? Un dibujo de la serie negra de Patty para ustedes. Si ustedes quieren llevarse el dibujo de Patricia Izaguirre a su casa, escriban al Facebook de nuestro programa, que acá está, Detrás del Arte, y digan que quieren que este cuadro esté en su casa. Este dibujo, ¿no? No es cuadro, dibujo. Y si quieren saber más de Patty, si quieren conocer sus obras, si quieren saber más de ella, que vayan a tu página web, ¿no es cierto? www.patriciaizaguirre.com. Eso es. Y bueno, y nosotros nos vamos. Y no usamos el dron para nada, ¿no? No. No, ya vamos a tratar de despedirnos con el dron. A ver. Bueno, nosotros nos vemos hasta la próxima semana. Chao. A ver si podemos volar eso.